Ey, pero ¿cómo estamos, chavales? ¿Cómo me encuentran en el día de hoy? Nos encontramos con el pana Sundaki. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se expande? Bienvenidos y bienvenidas al nuevo spawn. Bueno, básicamente bienvenidos al nuevo spawn que hemos hecho entre yo y Sundaki. Y espero que os haya gustado la mejora del spawn. Trailer que se ha currado mi editor Sundaki, que por cierto es streamer y server de Minecraft. ¿Qué voy a explicar exactamente en este vídeo? Vamos a explicar exactamente la fecha de estreno de lo que viene siendo del Pandecraft, ¿vale? Porque este Pandecraft, ¿vale? Pues bueno, lo he estado aquí programando, hemos editado unas cosas. Y bueno, vamos a enseñar un poco cómo va a ser, ¿vale? Para que veáis una cosa de cómo va a ser. En primero, como os habéis dado cuenta, cada vez que nos acercamos a una criatura o a un jugador, literalmente se nos van a poner los corazones estos que ven aquí. Luego, aquí, en un gran futuro, esto que ven aquí va a dejar de ser esas letras raras rusas. Y bueno, aquí colocaremos dos modalidades y el server está muy bien apoyado. Si vosotros apoyáis mi competición de barcos, gente, nosotros añadiremos las dos modalidades que os gusten más. Y en el comentario, o sea, podéis añadir vosotros una modalidad en los comentarios y la que tenga más likes será básicamente la que coloquemos aquí si este vídeo está muy apoyado y el server también, ¿vale? La modalidad es Sundaki épicamente, XD. Bueno, Sundaki, ¿tú qué opinas después de lo que has visto aquí? ¿Tú qué opinas? Puedes darle ahí. Yo opino que lo que se viene está muy guapo y que os va a gustar mucho a la hora de jugar. Os lo digo en serio, os va a gustar mucho. XD, bueno. Está inspirado en otro videojuego, inspirado en el juego de Raft. Tú vas con una balsa. Sí, estás en una barca y tienes que conseguir recursos. O sea, aparte de que el juego está inspirado en rap, nosotros nos hemos currado recompensas para poder sobrevivir y al mismo tiempo tener una gran base. Porque nosotros, a la hora de estrenar el server, haré un directo en Twitch, que ahí tenéis mismo el enlace, ¿vale? Pero bueno, el torneo se va a realizar, la tenemos en el Discord, ¿vale? En el Discord principal del canal ya tenéis la fecha. La escritura y todo, o sea, donde podéis básicamente ir rellenando el formulario, ¿vale? Que el formulario es básicamente entrar a mi Discord, apartado eventos, y después de iros al apartado eventos os saldrá las barcas de Pandecraft. Y después de eso os saldrá una imagen del Pandecraft, que es la que están viendo ahí detrás. Y le tendrán que dar al botón me interesa para que te notifique el evento. Y ya está. Y estar en el directo de Twitch, que lo haré el 30 de julio a las 5 y media. Eso ahí es cuando va a empezar el torneo de barcas. Y ahí es cuando los jugadores, que lo voy a mostrar aquí, van a tener que luchar. ¿Vale? Aquí como pueden ver tenemos un montón de barcas, ¿vale? O sea, tenemos un montón de barcas así, de chill, que cada uno tiene la misma cosa, uno tiene un libro, uno tiene mi cabeza, etcétera. Y van a tener que luchar y conseguir recursos para hacerse la mejor casa posible y luego reventar al guardián marino que está debajo de esa estructura. ¿Por qué? Pues porque ya que estaba ahí el templo marino, me apetecía, pues no sé, reinarlo un poco. Además, vamos a ir a estar implementando llamas, o sea, las piñatas, ¿vale? Básicamente van a ser las cosas que tienen, por ejemplo, diamantes, netherite, llaves gratis, etc. Aquí estamos observando una de ellas y bueno, básicamente para poder reventarla, pues coges un arma, un puño, lo que sea, y le das. Pero claro, hay que intentar que no se caiga el agua. Y como pueden observar, nos acaban de dar una llave especial, una llave épica y una llave común. ¿Qué podemos hacer con esto, vale? ¿Qué recompensas nos da esto? Pues bueno, nos vamos al spawn. Nos vamos al spawn, borramos la piñata para que no dé la. No puedo otra cosa, borramos la piñata. Y. Bueno, nos vamos a la piñata y Sundaki abrirá una común para que vean lo que pasa. Sundaki, ¿dónde estás, tío? Vale, nos vamos aquí a lo que viene siendo las cráteres, que cada cráter, pues, como lo podéis ver, da de filo 1 hasta este filo. Así que eso, ¿vale? Yo voy a abrir una común y automáticamente pues os puede tocar unas botas épicas, bueno, unas botas comunes. A ver qué me toca con la especial. Perfecto, de tarde. Con la naranja me ha tocado un casco. Con la épica me ha tocado. A mí me ha tocado un tótem épico, o sea que. Y 40 por 40 y con la común 4 bloques de hierro. O
esto. No, aquí, aquí veo ya, ¿ves? Aquí veo ya. ¿Ves? Bueno, ¿sabes tú? No, yo te he dado uno. Pues tenía más. Y bueno, eso, gente, que estén preparados, ¿vale? Para el 30 de julio a las 5:30 os veo en Twitch. Y eso, ¿vale, chicos? Nos vemos en el siguiente vídeo. Y si quieren que haga más vídeos con Sundaki de un reto, ¿vale? Si, si este vídeo llega a una gran cantidad de likes, pues como puede ser 10 o 7, si llegamos a esa meta... Pongo un reto de likes. Venga, va, dale, 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 suelta aquí, dale, dale. 10 likes, dar la palabra Manigas. Si lo que acaba de decir suelta aquí lo cumplís, haremos él y yo un video de la gente nos tira monstruos en Minecraft. Y bueno, básicamente que nos van a tirar mobs, etcétera, con el compañero Sundaki, y nos tenemos que pasar Minecraft los dos. Así que bueno, a apoyar este video y nos vemos, gente. Adiós. Apoyarlo, apoyarlo, que vaya bien, bro.